irá con Luis Abinader este miércoles para hablar de traspaso de mando. El COVID-19, economía y educación, prioridades inmediatas del gobierno de Luis Abinader. Se espera que hoy la Junta Central termine el conteo de votos. Disputa entre PRM y PLD se concentra en la provincia de Elías Piña. Sistema hospitalario de Santiago a punto de colapsar por caso de COVID-19. La ocupación asciende a 91%. En San Francisco de Macorís también aumentan los internamientos por coronavirus. Salud Pública reporta 17 nuevos fallecimientos por el virus. Intervendrán barrios de los Guaricanos y los Tres Brazos este jueves. Dan último adiós a hombre ultimado en las afueras de un recinto electoral en el Simón Bolívar. Dos heridos en balacera durante celebración del PRM en San Juan. Gimnasios listos para reabrir sus negocios mañana. Les diremos las medidas que están tomando. En tu mundo, presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, da positivo a coronavirus. Desarrollan aparato que hace potable el agua del mar. En la red te contamos. ¿Cuáles son las consecuencias de no tratar una infección vaginal? La respuesta con nuestra especialista. Y en los deportes, Luis Polonia se mantiene estable, dándole duro al coronavirus. Ramón Santiago regresa a los Escarlatas como coach y Fernando Alonso vuelve a la Fórmula 1 la próxima temporada. Esto y mucho más en solo minutos. Muy buenas noches, bienvenidos, esto es Noticias SIN y mucho más. Y para nosotras, más que un honor, poder acompañarles e informarles. Yo soy Nairobi Viloria. Y es Scarlett Hernández, agradecidas del favor de su sintonía. De inmediato iniciamos con las informaciones. El presidente Medina recibirá este miércoles en el Palacio Nacional, a partir de las 10 de la mañana, al presidente electo Luis Abinader para coordinar el traspaso de mando. Tenemos a Vladimir Núñez en vivo frente a la residencia del candidato electo que asumirá la presidencia a partir del 16 de agosto. Adelante, Vladimir, buenas noches. Muchísimas gracias, Scarlett. La información la ofreció el vocero de la presidencia, Roberto Rodríguez Marchena. Esta situación se da por primera vez desde el 2004 en que un presidente electo y un presidente en ejercicio se reúnen en el Palacio Nacional de partidos diferentes. A la residencia del presidente electo se han visto llegar algunos dirigentes como la vicepresidenta electa Raquel Peña, que a su salida rehusó conversar con los medios, Josefa Castillo y Lourdes Herrera, asistente de Abinader, quien habló sobre los trabajos de la conformación sobre la comisión de transición. Escuchemos. Justamente están trabajando en la designación en este momento. Yo espero que en el curso de mañana temprano ya se tenga la información completa. Creo que enhorabuena, me parece, yo confío mucho en Luis. Luis es una persona muy inteligente y es un administrador de empresas que realmente tiene muchas experiencias. Y con esto nosotros, en esta administración del Estado Dominicano, él tiene un buen equipo y sabe que el país espera por él y él va a tomar las mejores decisiones. Más temprano, Roberto Fulcal, quien fuera coordinador de campaña de Luis Abinader, habló de las prioridades del nuevo gobierno que se instala a partir del 16 de agosto, como es enfrentar la pandemia, trabajar por la recuperación de la economía y el inicio del año escolar. Nuestra compañera Catherine Díaz trabajó el tema y nos presenta la siguiente historia. El equipo del presidente electo está preparando la estrategia que permita cumplir con las ofertas de campaña en medio de una crisis económica. Básicamente consulta con personas, consulta con técnicos relacionados con estos tres temas fundamentalmente. Está recibiendo mensajes de apoyo, de empatía, de reconocimiento y de felicitación de presidentes, de mandatarios, de líderes políticos, de líderes sociales, etc. El programa de gobierno que le presentó al país Luis Abinader, con la ayuda de Dios y el apoyo de los técnicos, de los profesionales, no solamente los del PRM y partidos aliados, sino de profesionales de la sociedad civil independiente, lo vamos a cumplir. Obviamente, la presencia del COVID-19 pone en la primera fila
problemas fundamentales. El movimiento en las inmediaciones de la Torre Lloret de Mar del Ensanche Paraíso, donde vive Abinader, cambió desde que se comenzaron a dar los resultados de las elecciones. Esperamos que el Señor lo ilumine, le dé sabiduría para dirigir este pueblo, que necesita tanto, tanta misericordia. Luis Abinader vive junto a su esposa y sus tres hijas en el penthouse de este edificio, donde también tiene oficinas de trabajo. Sobre la comisión de transición que hará la contraparte a la ya nombrada por el gobierno actual, Roberto Furcal dijo que Luis Abinader está trabajando en su conformación y él mismo la anunciará. Caterín Díaz, Noticias SIN. Hay que señalar que cerca de las 5:30 de la tarde se vio entrar a esta residencia de Abinader a la senadora electa por el Distrito Nacional, Farideh Raful. Es toda la información que tenemos desde acá. Nairobi, retorno contigo a los estudios. Vladimir, gracias por esa información. Y a propósito de la reforma al sistema de justicia y el fortalecimiento del sistema electoral, pues esto figura entre los retos que deberá enfrentar Abinader de acuerdo con Participación Ciudadana. Sonia Díaz, coordinadora del Movimiento Cívico, afirmó que la campaña electoral dejó mucho que desear en términos de avance. Lamentó que durante el proceso proselitista, tanto la ley de partidos como la de régimen electoral fueron violadas. La ley de partidos y la ley electoral fueron violadas en sus elementos fundamentales que se suponía que eran avances en el país, como es la equidad, como es la no participación del gobierno en los procesos electorales. Nunca se va a saber cuánto ha gastado este país en esta campaña electoral. La organización no partidaria consideró que todavía hay mucha opacidad respecto al financiamiento de los candidatos y llamó a la clase partidaria a aprender a hacer política de otra manera que no sea tan abusiva. Y en otro orden, el constante incremento de nuevos casos de coronavirus en Santiago, bueno, genera temor en el sector médico de que esa ciudad reconoce que un brote podría hacer colapsar al sistema hospitalario local. El 91% de las camas disponibles ya están ocupadas y las áreas de cuidados intensivos están cerca de su máxima capacidad, según informó el ministro de Salud. Luis Manuel Báez tiene los detalles. En el informe de este martes, el ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas, dijo que las áreas de cuidados intensivos y de recuperación están casi a capacidad en Santiago. Tiene 386 pacientes hospitalizados, 67 de ellos, que son el 80.7% de las unidades de cuidados intensivos ocupadas y 29 en ventilación asistida. La ocupación hospitalaria en Santiago es de 91%. Esa situación está creando mucha preocupación entre la clase médica del área privada, quienes advierten que el sistema sanitario puede colapsar de un momento a otro. Yo creo que debe tener callo en la garganta de pedirle a la gente que mantenga distanciamiento y que mantenga con la boca cubierta para evitar contaminación. Nosotros nos preocupa que esto siga en aumento porque recientemente fue que acabó la campaña, lo que quiere decir que los próximos todavía 15 días vamos a tener un aumento de la curva en cuanto a la cantidad de casos. Los centros asistenciales como la Clínica Corominas, Unión Médica del Norte y los hospitales metropolitanos de Santiago y de especialidades médicas vienen recibiendo pacientes con COVID-19 de gran parte de la población del norte del país. Ante esta situación, los directores de los centros médicos de aquí de Santiago están pidiendo a las demás clínicas de la zona norte del país poder posibilitar el ingreso de los pacientes que llegan en estos momentos debido a que no hay capacidad en Santiago. En Santiago, Luis Manuel Báez, Noticias SIN. En tanto, la provincia de Duarte, demarcación que se ha mantenido entre las más afectadas por el virus, médicos de centros privados también alertan ante el acelerado aumento en el número de pacientes. Según nuestra corresponsal Johanny Paulino, los galenos entienden que la situación podría salirse de control a las autoridades de salud si no se intensifican las medidas y se da seguimiento continuo al número de casos. Y como se está comportando ahora mismo el virus del COVID, que están subiendo los casos sustancialmente, puede ser que dentro de 15 días después de los votos haya otro pico y se eleve más. El país
está lleno de pacientes con COVID. Mientras más pruebas hacen, mayor cantidad existe. Por tanto, se amerita ahora a que reimplanteen una reingeniería de la situación que está ocurriendo. Y es que en diversas zonas de San Francisco de Macorís hoy se observaba ausencia del distanciamiento físico y del uso correcto de las mascarillas. Y en ese orden, el 74% de las camas disponibles para COVID-19 en Santo Domingo está ocupado, con 454 pacientes, de los cuales 96 se encuentran en unidades de cuidados intensivos. Así detalló este martes el ministro de Salud, Rafael Sánchez Cárdenas. El funcionario indicó que durante jueves y viernes de esta semana serán intervenidos los barrios de Los Guaricanos y Los Tres Brazos, respectivamente. Tenemos una intervención doble, focalizada en COVID y malaria, siendo Los Tres Brazos el más importante foco de malaria del país. Solicitamos a todos los habitantes de Los Guaricanos e igualmente Los Tres Brazos a prestar a las unidades y brigadas de todas las instituciones participantes a prestar toda la asistencia y cooperación. En el boletín número 110, el funcionario precisó que en las últimas horas 17 personas más perdieron la vida por coronavirus, lo que aumentó a 821 las defunciones a causa de esta enfermedad, mientras otros 302 contagios se elevaron a 38.430 los casos acumulados. También se realizaron 1.098 pruebas. El funcionario aclaró que los laboratorios privados no laboran los domingos, por lo que los martes se reporta un número inferior de casos del coronavirus. Y el Colegio Médico sugirió este martes al Poder Ejecutivo valorar la posibilidad de decretar nueva vez el estado de emergencia, al tiempo que recomendó la intervención de las provincias de Santo Domingo y Santiago, donde se reporta un incremento considerable de pacientes con COVID-19. En ese sentido, el presidente del gremio, Waldo Ariel Suero, expresó que el aumento de los casos de coronavirus se veía venir como consecuencia del irrespeto al distanciamiento social que se exhibió en el proceso electoral en los últimos 15 días, así como el uso indebido de la mascarilla. Y sobre el tema, nuestra pregunta de Twitter de la noche: ¿cree usted que se debería volver atrás en la desescalada económica ante el aumento de casos de COVID-19? No olvide que debe responder con el hashtag Me Quedo en Casa Viendo SIN y más adelante estaremos leyendo todos sus comentarios. Misión es completamente en vivo también, ampliar cualquier información que usted desee en nuestra plataforma de YouTube. Solamente tiene que suscribirse, ahí está en pantalla, Noticias SIN 24 horas. En minutos, sepultan hombre ultimado a las afueras del Colegio Electoral Simón Bolívar. Además, usuarios de la OMSA dicen desconocer modalidad de pago con tarjetas. Gimnasios se preparan para recibir a usuarios este miércoles. Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Noticias SIN. Somos una empresa distribuidora de combustibles comprometida a llevar la satisfacción a nuestros clientes a través de productos de calidad y, sobre todo, un servicio personalizado. Visita nuestras estaciones de servicio ubicadas en todo el territorio nacional. Llegamos lejos por un ambiente mejor para todos. Ecopetróleo, tu gasolina. Rompe el silencio. Cuando seas testigo de la violencia contra las mujeres, no te quedes de brazos cruzados. Actúa. Somos una empresa distribuidora de combustibles comprometida a llevar la satisfacción a nuestros clientes a través de productos de calidad y, sobre todo, un servicio personalizado. Visita nuestras estaciones de servicio ubicadas en todo el territorio nacional. Llegamos lejos por un ambiente mejor para todos. Ecopetróleo, tu gasolina. Una madre, una hija, una hermana,
una esposa. Es un amor especial y único que solo puede ser devuelto con amor real. Tengo el privilegio de vivir ese amor con todas. Haz como yo y no maltrates a una mujer que pudiera ser una de esas. No es cierto que la mujer es el sexo débil. No permitas que ni la cultura, ni la dependencia económica o emocional te conviertan en una víctima de violencia. Quien te ama no te maltrata. Denuncia. Somos una empresa distribuidora de combustibles comprometida a llevar la satisfacción a nuestros clientes a través de productos de calidad y, sobre todo, continuamos con las informaciones. La Junta Central Electoral declaró oficialmente ganador de las elecciones presidenciales el pasado domingo a Luis Abinader como candidato del Partido Revolucionario Moderno. También anunció que en el transcurso de la semana concluirá el conteo de los aspirantes a senadores, pero en el caso de los postulados a diputados pidió un poco más de tiempo. Tenemos detalles en vivo con Wilkin de la Cruz desde la sede de la Junta. Adelante, Wilkin, buenas noches. Muchísimas gracias, buenas noches Scarlett, saludo Nairobi también. Efectivamente, con más del 99% de los colegios computados, el presidente de la Junta Central Electoral ya fijó la fecha para la entrega de los certificados de ganadores tanto al presidente electo por el Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader, como su compañera de boleta, Raquel Peña. El presidente de la Junta dijo que en el nivel de los senadores, en el transcurso de la semana también se anunciará cuándo serán entregados los certificados de elección, toda vez que aún faltan 5 provincias donde se están contando algunos colegios. Hasta el momento faltan 166 colegios por computar en el nivel presidencial. Hasta este instante, Luis Abinader tiene 2.136.249 votos para un 52.53%, mientras que Gonzalo Castillo del Partido de la Liberación Dominicana tiene un 37.49%, o lo que es igual, 1.524.592 votos. Escuchemos al presidente de la Junta. El miércoles 15, que es el miércoles de la próxima semana, va a ser el acto de entrega de los certificados al señor presidente electo de la República Dominicana y a la señora vicepresidenta electa. Les serán entregados sus certificados de elección en un acto que será celebrado aquí en la Junta Central Electoral y se avisará oportunamente el lugar, pero tenemos entendido que va a ser en el Salón Multiusos. A las 10 de la mañana. El presidente de la Junta también informó que tan pronto concluya la cantidad de conteos en el nivel senatorial, se determinará por esa misma vía los candidatos a diputados del Parlacén. Igualmente, con el caso de los diputados del Congreso Nacional, informó que debido a la complejidad de ese conteo, lo harán más adelante, o más bien pidió unos días más. Igualmente, con relación a la abstención electoral, informó que esto incidió el tema de la pandemia en el país. Sin embargo, estas fueron sus palabras. Yo creo que sí, sobre todo a eso, la pandemia afectó o habría afectado para llevarnos a un nivel aparentemente similar al de las municipales. Pero eso bajo ningún concepto deslegitima la elección. El presidente de la Junta Central Electoral también llamó a los distintos candidatos a diputados que no se declaren ganadores hasta tanto la Junta Central Electoral concluya el conteo en ese nivel y dé a conocer los resultados oficiales. Nairobi, regreso con ustedes. Gracias, Wilkin, por esa información. Cambiando de tema, el juez de coordinador de los juzgados del Distrito Nacional de Atención, José Alejandro Vargas, emitió una orden de arresto contra el administrador del Hospital Moscoso Puello y otro hombre, acusados de dar muerte a un militante del PRM y provocar heridas a una joven y dos hombres durante el pasado proceso electoral en el sector Simón Bolívar, Distrito Nacional. En tanto, 4 hombres fueron apresados por la muerte de este dirigente durante el proceso electoral, según informó la policía, y donde se busca el principal sospechoso del crimen. Los restos del militante político Julio César Pérez, de 55 años, fueron sepultados este martes en el cementerio Cristo Redentor. Tenemos la historia con Jessica Soriano.
En este ambiente de tristeza y con su canción preferida, familiares, amigos y allegados le dieron el último adiós a Pérez Valdés. Estamos dispuestos a todo por mi papá, porque fue una gran persona, un buen compañero, un buen amigo, un buen padre. Y Julio ha sido un luchador con sed de justicia, porque lo que solamente queríamos era justicia, quitar a esta gente de ahí, del gobierno. Y mire cómo cae abatido. La policía informó que los detenidos por el caso son Wilton Durán Paulino, José Alberto Rodríguez, Caonabo Ramírez y Reinaldo Rafael, todos mayores de edad. En tanto, continúa prófugo el principal sospechoso, identificado como Andy José Sánchez Adoñé. De acuerdo a las autoridades, estas personas forman parte del equipo de seguridad del director administrativo del Hospital Francisco Moscoso Puello, quien los presentó de manera voluntaria luego de ser identificados como participantes de la balacera. El domingo a las 10 de la mañana, Julio estaba rindiéndome un informe de lo seguro que estaba de la victoria del cambio y su partido y su candidato. ¡Qué irónica es la vida! 10, 15 minutos después me van a buscar al centro del Simón Bolívar para decirme que a Julio lo habían matado. En el incidente ocurrido el pasado domingo, otras tres personas resultaron heridas. Una de ellas es Luz Marina Díaz, de 18 años, Jean Luis González, de 30, y Andrés Guzmán, de 44, este último con laceración en el labio superior. A través de su cuenta de Twitter, la Fiscalía del Distrito Nacional informó que investiga la participación de otros sospechosos en el caso. Jessica Soriano, Noticias, SIN. En tanto, en San Juan de la Maguana, dos personas resultaron heridas en Vallejuelo durante la celebración del triunfo del PRM en medio de una balacera que habrían protagonizado supuestos dirigentes del PLD. Se trata de David Encarnación y Domingo Sánchez, quienes expresaron que pese a que fueron atacados a tiros y piedras, desconocen las razones de la agresión. No se conformaron de que mi mamá estaba ahí, el cual le agradezco mucho a ese muchacho que andaba conmigo, que prefirió él mejor ver coger un tiro y salvarle la vida a mi mamá, porque mi mamá se cayó. Cuando yo vi que una señora cayó ahí, yo intenté socorrerla, ayudarla, y ahí mismo me impactó esa bala. Según nuestro corresponsal Peter Pablo Mateo, otros dirigentes manifestaron que una supuesta banda de personas armadas impera en Vallejuelo con el respaldo de militantes del PLD. Y con un estricto protocolo sanitario y nuevas reglas, reabrirán este miércoles los gimnasios, luego de varias semanas cerrados, como medida para evitar la propagación del coronavirus entre clientes. Y como nos cuenta Jaycee Capellán, las personas deberán hacer citas para poder ejercitarse en algunos establecimientos. El uso de viseras o mascarillas que no sean de tela es el principal requisito en algunos gimnasios que a partir de este miércoles abrirán sus puertas a la clientela. Nosotros estamos señalizando cada una intercalada, igual que el área de caminadora. Otras medidas sanitarias dispuestas para evitar contagios del virus entre clientes son la higienización e intercalado de las máquinas que utilizan los usuarios. También han señalizado los salones destinados para clases de aeróbicos para indicar el distanciamiento social entre las personas. Vamos a aceptar cierta cantidad de personas dependiendo por hora. Se le va a limitar el horario por hora a cada persona. Entrenadores de estos lugares indicaron que reiniciar las actividades significa comenzar de nuevo y dijeron entender el miedo que pueden sentir las personas por ejercitarse en espacios cerrados en medio de la pandemia. Lo que están viniendo ahora mismo porque le apasiona el ejercicio. Lo que no están viniendo, otros por miedo, otros porque venían por salud y no, como que no le importa mucho. Encargados de gimnasios como este que se encuentra a mis espaldas indicaron que el horario disponible para ejercitarse se encuentra en sus redes sociales. Los usuarios deberán hacer citas para poder hacer ejercicio y participar en las clases grupales, debido a que el cupo será limitado. Asimismo, han establecido horarios específicos para que personas de avanzada edad puedan ejercitarse sin temor a contagios. Jaycee Capellán, Noticias, SIN.
Usuarios de la ONSA consultados por Noticias SIN dijeron desconocer la nueva modalidad de pago con tarjeta de crédito o de débito a bordo de esos autobuses. Las unidades habilitadas para el pago digital cuentan con un dispositivo en el que los pasajeros deben deslizar la banda magnética, sus respectivas tarjetas, para así debitar el monto de su viaje. Por tan poco dinero, tú me entiendes, no creo que... Y hay personas que no tienen tarjeta. O sea, si fuera una tarjeta que el gobierno le facilitaría al ciudadano, fuera diferente, pero no le veo como ese sentido. Yo ni lo sabía ni quiero saberlo, eso. Yo pagar con tarjeta de crédito, no. Yo nunca he bregado con esa cuestión. ¿Ya está en servicio ese sistema? Ah, pues está bien eso, estamos avanzando. No, ya salimos de la época paleolítica. El vocero de la institución, Melvinson Almanzar, se trata de un plan piloto que hasta ahora ha incorporado más de 120 unidades dispersadas en los corredores de la avenida Lincoln, Churchill y 27 de febrero. Y a continuación algunos de los videos y fotografías que nos han enviado a través de nuestro número de WhatsApp. Reportan una ola de atracos en el residencial Pablo Mella Morales, del kilómetro 18 de la autopista Duarte. En el más reciente, el individuo simuló estar haciendo ejercicio para aprovechar y llevarse la cartera de una señora. También reportan cloaca desbordada en el residencial Buenaventuranza Norte. En la calle Padre Castellanos, frente a la parada del metro Manuel de Jesús Galván, también reportan el desborde del sistema sanitario. Usted puede enviarnos sus denuncias a través de nuestro número de WhatsApp que está ahí en pantalla, el 809-535-8383. Y nuestra pregunta en Twitter esta noche, ¿cree usted que se debería volver atrás en la desescalada económica ante el aumento de los casos del COVID-19? No olvide responder con el hashtag Me Quedo en Casa Viendo SIN y más adelante estaremos compartiendo sus comentarios. Hoy en la red José Peguero nos presenta una caja esterilizadora que se encarga de limpiar las baterías que alojan en celulares y otras bacterias en estos dispositivos electrónicos. Además, una compañía inglesa desarrolló un aparato con el cual se puede retirar la sal del agua del mar y hacerla potable, dejándola lista para el consumo humano. Adelante José con esta información. Buenas noches y bienvenidos a En la Red. Justo como indicaste, a continuación presento las imágenes de un dispositivo cuya característica principal consiste en transformar el agua salada en dulce, quedando completamente apta para el consumo humano. Durante muchos años se ha hablado de la importancia del proceso de la desalinización del agua para que los más desfavorecidos puedan disfrutarla. Ahora, gracias a la tecnología utilizada por una compañía inglesa llamada Quinsea, se pueden producir 3 litros de agua dulce en aproximadamente una hora. ¿Pero cómo lo hace? Quinsea utiliza un filtro triple que elimina los sólidos en suspensión, virus, parásitos y microplásticos en un sistema hidráulico que genera presión para que a su vez una membrana ósmosis inversa le permita eliminar las sales del agua utilizando la energía humana. Todo esto empleando una palanca para producir la anhelada desalinización cumpliendo con los estándares de la Organización Mundial de la Salud. Según indican sus fabricantes, el dispositivo funcionó a la perfección con agua del Golfo Pérsico, caracterizada por ser de las más saladas del mundo. Pasando a otra información, a propósito de que las videollamadas se han vuelto muy populares, cabe destacar que se cumplen 50 años de la primera videoconferencia de la historia. La misma fue realizada por la compañía AT&T en los Estados Unidos con un aparato bautizado como el Picture Phone 2, que inicialmente tenía una renta de $160 mensuales en un paquete que incluía 30 minutos de videoconferencias. Quizás el costo fue lo que provocó que para su lanzamiento en 1970 no fuera tan popular. En la despedida les informo que Samsung, este gigante de la tecnología surcoreano, lanzó una caja esterilizadora que utiliza rayos ultravioleta para eliminar los gérmenes y las bacterias presentes en las superficies de los equipos en solo 10 minutos. Esto además de recargar la batería de los dispositivos compatibles al tiempo que desinfecta,
gracias a la carga inalámbrica. Amigos, será hasta una próxima oportunidad. Recuerden seguirme en la red social de Instagram. Allí me consiguen bajo el nombre de José Peguero. Que pasen feliz resto del día. Y más adelante, aumentan a 80 los heridos por explosión en Colombia. Los detalles en Tu Mundo. Pero antes, ¿qué causa un sangrado después de la menopausia? La respuesta en la consulta. Las grasas saturadas no dañan el corazón. En Tu Salud hablamos del tema. Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Noticias S.I.N. Batalla Electoral 2020. Líderes en audiencia con el porcentaje más alto de la televisión dominicana. Líderes en YouTube, 1.000.000 de personas. Líderes en Facebook, 1.179.629 vistas. Desde la ciudad de Nueva York, Filadelfia, Miami, Washington, de Atlanta, Madrid, Uruguay, de Yaruba. Noticias S.I.N. Estamos a caso. Número uno y líderes absolutos en todas las coberturas. De la Casa de Cuentas. El trabajo no ha terminado. Gracias por su sintonía. Hasta luego. Tu equipo ganador, hoy y siempre. Somos una empresa distribuidora de combustibles comprometida a llevar la satisfacción a nuestros clientes a través de productos de calidad y, sobre todo, un servicio personalizado. Visita nuestras estaciones de servicio ubicadas en todo el territorio nacional. Llegamos lejos por un ambiente mejor para todos. Ecopetróleo, tu gasolina. Una madre, una hija, una hermana, una esposa. Es un amor especial y único que solo puede ser devuelto con amor real. Tengo el privilegio de vivir ese amor con todas. Haz como yo y no maltrates a una mujer que pudiera ser una de esas. No es cierto que la mujer es el sexo débil. No permitas que ni la cultura, ni la dependencia económica o emocional te conviertan en una víctima de violencia. Quien te ama, no te maltrata. Denuncia. Somos una empresa distribuidora de combustibles comprometida a llevar la satisfacción a nuestros clientes a través de productos de calidad y, sobre todo, un servicio personalizado. Visita nuestras estaciones de servicio ubicadas en todo el territorio nacional. Llegamos lejos por un ambiente mejor para todos. Ecopetróleo, tu gasolina. La violencia psicológica y emocional también es violencia. Identifica tiempo. Patria Rivas, Laboratorio Clínico, presenta. Escuchen esto, ni las grasas saturadas son dañinas, ni el nivel del colesterol es relevante para la salud del corazón. Pero una dieta baja en carbohidratos sí puede aliviar las enfermedades cardíacas, dijo el científico David Diamond, autor de un nuevo estudio que redime de supuestas falsas acusaciones a una buena chuleta a la hora de comer. El investigador de enfermedades cardíacas de la Universidad del Sur de Florida reconoce que suena extraña esa defensa de los alimentos de origen animal y los aceites tropicales que desarrolla en un estudio publicado recientemente en la revista británica BMJ Journals. Patria Rivas Laboratorio Clínico presentó. Y llega el momento de conocer sus inquietudes en tema de ginecología y también de relación de pareja. Para eso hacemos contacto con nuestra querida doctora Lilian Fonder. Doctora, buenas noches. Muy buenas noches. Yo feliz de estar con ustedes, contentísima de compartir y también de enseñarle mi look hermoso de la cubana makeup. Ya ustedes saben, síganla por Instagram para que las ponga a todas
Igual de hermosa como a mí. Muy bella, como siempre, doctora. Y más en manos de la Cubana Makeup. Iniciamos con las inquietudes, que son muchas, doctora. La primera dice: soy una mujer de 24 años, nunca he tenido relaciones sexuales y tengo un dolor en el lado derecho del ovario. Tengo oforitis derecha, según los resultados de una sonografía, y líquido libre fondo de saco posterior. Me dan muchas náuseas y cuando me llega el periodo me da mucho dolor. Además, soy falcémica. ¿Qué podría hacer o tomar? Bueno, el hecho de que sea falcémica va a limitar también el uso de los medicamentos. Probablemente tú tienes un proceso pélvico inflamatorio por infecciones a repetición que podrían ser o por el agua o por no tener una forma adecuada de higienizarte. Mi recomendación es que visite un ginecólogo o una ginecóloga, porque hay que hacerte una sonografía. También habría que descartar una posible endometriosis. Entonces, solo un especialista del área podría darte una información precisa para el tratamiento adecuado. Siguiente inquietud, doctora, dice: ¿por qué sangro si ya pasé la menopausia? ¿Es normal o debería visitar un médico? Tienes que visitar urgente un ginecólogo o una ginecóloga, porque un sangrado postmenopausia puede ser un dato característico de alguna alteración en la capa interna del útero, una alteración que probablemente sea benigna o no. No podemos decir que es maligna, pero la única forma es hacer una biopsia de endometrio para estar segura de cuál es la causa. Gracias, doctora. La próxima pregunta dice: tengo un quiste que no desaparece. ¿Podría ser síntoma de algún problema grave? ¿Qué me recomienda? Bueno, primero tenemos que ver si el quiste es de un solo lado o es bilateral. También es importante ver en qué etapa del ciclo menstrual te hiciste la sonografía, porque si fue en la etapa ovulatoria puede ser un quiste folicular y es totalmente fisiológico y normal. Y muchas veces las mujeres lo interpretan como que tiene una enfermedad. El síndrome de ovario poliquístico puede presentar quistes bilaterales y para eso hay tratamiento. Tratamiento con medicamentos, no es necesaria una cirugía ni es maligno. ¿Qué es muy importante? Primero, que vayas donde un especialista o un especialista que te dé un tratamiento acertado para el tipo de patología que tienes, pero todavía no sabemos si realmente es una patología o un proceso fisiológico. Gracias. Doctora, estoy embarazada, dice la siguiente pregunta. Tengo 5 meses y no me da deseo de tener relaciones con mi esposo. ¿Será por el embarazo? Mira, hay mujeres que durante el embarazo no tienen deseo de tener relaciones sexuales por múltiples causas, o porque tienen problemas con el embarazo, o porque tienen problemas con asumir la responsabilidad que implica el embarazo, o porque en ocasiones tienen problemas con su pareja que a veces no se lo han conversado o no se lo han dicho. Eso es totalmente normal en una parte de la población. Hay otra parte de las mujeres que el hecho de estar embarazada aumenta el deseo sexual porque están muy contentas con el embarazo, porque saben que no se van a reembarazar y porque tienen una libertad sexual mayor. O sea que si tú no tienes deseo, no tienes por qué tener relaciones sexuales y eso no te hace que esté enferma. Pero también muchas veces tenemos que ponernos en eso si realmente queremos tener relaciones sexuales. Pero si tú no quieres, es que no quieres. Ahora, tener relaciones sexuales para complacer a tu pareja, eso tampoco está indicado. Para cualquier duda, para cualquier inquietud, quiero invitarlos e invitarlas a que me escriban a través de las redes sociales, en Instagram, @LilianFonder, si están interesados en una consulta online. Ya estamos dando consulta online, o sea, virtual, para temas de ginecología o para temas de terapia sexual y de pareja o para dar seguimiento a tratamientos. Doctora, muchísimas gracias. Ahí está la información. Ustedes pueden contactar a la doctora Lilian Fonder. Ya les dijo, redes sociales. Cuando hablamos de sus redes son estas, @LilianFonder. Ahí la encuentra en todas. Y el teléfono para esas consultas es el 809-381-0646. Nuestra pregunta en Twitter esta noche: ¿cree usted que se debería volver atrás en la desescalada económica ante el aumento de casos de COVID-19? No olvide responder con el hashtag Me Quedo en Casa Viendo SIN y tras la pausa estaremos compartiendo sus comentarios. Bolsonaro da positivo a coronavirus. Los detalles en Tu Mundo. Además, renuncia a vicepresidente de Ecuador. Es el tercero que le renuncia al presidente Lenín Moreno. Al volver, como un pitcher de Liga Menor define Luis Polonia al COVID-19, Ramón Santiago con los Rojos Escarlatas del Escogido. Además, Fernando Alonso ya tiene un asiento para la Fórmula 1. Los detalles cuando regresemos.
Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Noticias S&N. Nos despedimos de quienes nos sintonizan a través de las plataformas digitales de Noticias S&N. Aún mucho contenido tenemos aquí por Clorvisión. Te esperamos.